El invento solo les duró un año, pero Gibson vuelve a fabricar la guitarra en el 66, esta vez actualizando el diseño con un golpeador mayor. Sustituye el puente por un stop bar, más común en los modelos Gibson, y una palanca de vibrato como la que usó Lenny Kravitz en uno de sus temas más populares, Are You Gonna Go My Way? Desde Santa Ana, en California, una de las compañías más antiguas de guitarras eléctricas, Rickenbacker, en 1958 lanza en su serie Capri la primera guitarra de cuerpo semihueco con escala de 5 octavos, marcadores en forma de punto y 3 pastillas, con la peculiaridad de que la central y la del mástil están unidas electrónicamente, dotándola de un sonido identificable. La Rickenbacker 325, modelo que compró John Lennon en el 60, Susanna Hoffs para tocarla en The Bangles, y como no, el que acaba de sonar, John Fogerty, en varias canciones con la Creedence Clearwater Revival y en sus conciertos en vivo y el festival de Woodstock del 69. PRS son las siglas de Paul Reed Smith, guitar, en Stevensville, Maryland. Ha supuesto durante toda su carrera el equipamiento de carretera y el equipo de estudio de Tom Johnston, guitarrista y líder de los Doobie Brothers. La PRS 20 Feet University Custom 24, su guitarra de gira principal, y seguro una de las usadas para tocar este Long Train Running. Without love.
Evidentemente, un guitarrista de la categoría de Tom Johnstone tiene un buen repertorio de guitarras. Ahora está tocando una Fender Stratocaster de mediados de los 50. Además, una Les Paul Deluxe de tapas doradas del 70. Una acústica Martin que toca en vivo y un par de Strats junto a una Telecaster. Cada 15 días podrás escuchar Estudio 54 Podcast a la carta, la mejor selección musical que podrías imaginar. Sígueme. Estos preciosos acordes de guitarra con los que arranca As Low As You Follow son tocados por Rick Vito con una Revenant Signature Soul Shaker en diferentes grabaciones para el que fue guitarrista de Fleetwood Mac entre 1987 y 1991. La fábrica Reverend Guitars se encuentra en Toledo, Ohio. Fabrican allí guitarras y bajos también. Son conocidos por combinar métodos de construcción poco ortodoxos, por su diseño retro, por su jugabilidad y sobre todo por ser baratas. Thank you.
En 1958 se compró su primera guitarra. Se la vendió un amigo de segunda mano y le costó $5. Tenía 16 años, su madre cirrosis y su padre ya había dado a tres de sus hermanos en adopción. 11 años después, tras separarse de su banda, Jimi Hendrix Experience, efectuó una serie de grabaciones posiblemente tocadas con una Fender Stratocaster blanca con mástil de arce. No more, girl. Too bad your people put me down. Hey. Tears gonna be, tears gonna be in my eyes. Soul. Tears burning me away.